Eso. Estamos aquí. Ay, siéntate. Sí. Oye, buenos días a todos. Hablando donde quieras. La verdad que a pesar de que tenemos restringidas las plazas por cuestiones que a estas alturas todos sabemos, pero es una alegría poder volver a retomar las actividades de la sala de innovación. Le contaba antes a César, mientras que le enseñaba a Gan, que nosotros esto lo empezamos, inauguramos esta sala un 14 de febrero del año 20. Y aquí nos juntamos 60 personas con el CEO de la Lechera Asturiana para hablar de innovación. En aquel momento teníamos un programa de 9 charlas programadas, dos por mes, y era un espacio que sigue siendo abierto para quien lo quiera utilizar del mundo empresarial, cultural, social, y se utilizó muy poquito. Y hoy volvemos con máscaras, con menos gente, porque hoy teníamos demanda para más de 100 personas para escuchar a César, pero por lo menos estamos volviendo. Un poco más incómodos, un poco más separados, pero estamos volviendo y eso creo que es una muy buena señal después de 2 años y es ya el primer motivo de alegría. Y el segundo, obviamente, es poder contar con César. Y hoy voy a presentar a César, y es difícil presentar a César, y para mí es muy difícil presentar a César. Primero porque le admiro mucho. Tengo la suerte de ser amigo de César y es un orgullo y un honor. Pero más que ser amigo de César es que le admiro mucho por muchas cosas. César ha sido un directivo de Microsoft durante 23 años. Allí desempeñó funciones como presidente de Microsoft para Asia y el Pacífico, fue presidente de Microsoft para Latinoamérica durante muchos años y también fue vicepresidente corporativo global de la marca. Y desde hace ya unos cuantos meses, César, un año ya, es presidente de NetApp. NetApp es la nube donde todos guardamos, es la mayor compañía del mundo de nube para los archivos y una compañía. ¿Qué puede capitalizar NetApp, César? 19 mil millones capitaliza NetApp. GAN capitaliza 170, para ponerlo en perspectiva un poquito, ¿eh? Y César, con su generosidad, que es una de sus muchas virtudes, pues hoy ha venido a contarnos cosas. César, además de todo lo que ha hecho en Microsoft y en NetApp, hay dos cosas que para nosotros son mencionables. Todas son mencionables y podría ser muy extenso, pero César es consejero independiente de Gestamp, que es una casa de la casa, o nosotros somos de la casa, y es también miembro de los jurados Princesa de Asturias. Además de otras muchas cosas, pero sobre todo César es un tipo muy listo, como vais a ver, y eso es obvio. Y algo que no es tan obvio, y por lo que lo admiro mucho, es que además es muy buena persona y tremendamente generoso. Y eso, ya sabéis que en GAN siempre decimos que es muy difícil ser un buen directivo sin ser una buena persona. Pues cuando decimos eso, hay un ejemplo muy obvio de ello, que es César. César, gracias. Pues vaya introducción. Muchísimas gracias. Voy a mover esto aquí. Uno de los problemas de haber estado 20 más es que ahora utilizo gafas para ver, que antes no utilizaba, ¿eh? Bueno, un placer, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Me preguntaban antes que por qué había venido hoy. Digo, porque me han invitado. Me han invitado a dar una charla. Yo diría conversar, si os parece, ¿eh? Somos pocos. Voy a utilizar algunas slides o láminas o como queramos llamarles para hablar un poco de lo que está pasando, la transformación digital. Y si os parece, hacemos preguntas, me podéis interrumpir si queréis mientras esté charlando, etcétera, etcétera. Pedro, yo sé que te admiro, ¿eh? Tener empresarios como tú, ¿eh? No solamente en Asturias, en España, sino a nivel mundial, es increíble. He pasado una hora antes
viendo las instalaciones, yo lo conozco hace años, pero viendo algo de lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar del mundo de la nube, pero voy a hablar de por qué está habiendo parte de ese boom, que está muy relacionado al mundo de CAPEX frente a OPEX, que, Pedro, tú tuviste esa visión hace muchísimos años, de otra forma. Una aclaración, no somos la compañía más grande de nube en el mundo, ojalá lo fuésemos, no es así, pero yo sé que Pedro me quiere muchísimo y es probable que vaya contando eso. Si fuésemos la más grande del mundo, valeríamos trillones y no billones. NetApp, y mi objetivo no es hablar hoy de NetApp, pero NetApp es una compañía que tiene más de 30 años de historia y básicamente lo que ha hecho NetApp y por lo que ha sido tan buena compañía ha sido produciendo y fabricando tecnología y software para almacenar los datos. Entonces, la mayoría de los data centers del mundo tienen tecnología nuestra para almacenar los datos. Entonces, de forma muy gráfica y sencilla, cuando veis películas o veis data centers, veis que tienen máquinas o grandes racks. En esos racks vienen máquinas. Algunas de ellas son procesadores, es decir, ordenadores que están procesando información, y otros lo que tienen son, vamos a llamarle discos duros para entendernos, almacenan la información. Bueno, nosotros somos una compañía líder almacenando esa información. Y lo cuento así por una razón, porque pensemos en lo que está pasando en el mundo. Nosotros hemos vivido en primera persona esa transformación, porque todos, muchos de vosotros, muchas de vuestras empresas nos compraban a nosotros esa tecnología. Y de repente habéis dejado de comprárnosla, porque vuestra información está yendo a la nube. Y contratáis pues, con Amazon, con Google, con Microsoft. Afortunadamente, nuestra tecnología ahora nos la compra Amazon, Google y Microsoft para almacenar también esa información. Y no solo eso, sino que realmente se han convertido en nuestros mayores partners, porque para poder correr aplicaciones, misión crítica, etcétera, etcétera, en la nube, hace tecnología, antes le preguntaba si funcionaba esto en la nube o no, cómo lo tenía montado y era por eso. Porque realmente hace falta una tecnología que pueda hacer que eso funcione en la nube. Y es ahí donde NetApp es una compañía líder. Nosotros no somos la nube, sino tenemos la tecnología que hace que eso funcione. Pero bueno, no he venido a hablar de NetApp, sino si, el de arriba o el de abajo, el del medio, ahí voy, sino de la transformación digital y quiero hablar más de esa transformación digital de los datos. Antes me preguntaba la prensa si el COVID realmente había cambiado o afectado en esa transformación digital. Obviamente la respuesta es sí, yo ahora hablaré un poco de ello. Fijaros, la cuarta revolución industrial de la que todo el mundo habla es la transformación digital. Es decir, si vemos cómo nuestros hijos o muchos de nosotros o los que sois más jóvenes, cómo estáis utilizando no solamente las redes sociales, sino los teléfonos, la digitación es completamente distinta a mi generación y no os digo más a la generación de mis padres. Es decir, realmente esto ha tenido una evolución tremenda. El core de toda esa transformación digital, el core de esta revolución industrial pasa por algo tan sencillo y tan importante como los datos. Siempre se ha dicho que la información es poder. Los medios de comunicación siempre han tenido enorme fuerza porque tenían la información. Hoy realmente la información está mucho más distribuida, pero también hay muchísima más información. Hay muchísimos más datos. Bueno, realmente esta transformación digital empezó antes del COVID. Lo que sucede es que, desgraciadamente, cuando entramos en la pandemia, tuvimos que acelerar mucha de nuestra digitación para poder seguir operando. De la noche a la mañana cerramos las oficinas. Y para poder seguir trabajando queremos hacer videoconferencias, queremos trabajar de una forma remota. Entonces, fijaros muchas empresas cómo cambian sus inversiones para ser capaces de habilitar a todos sus empleados que puedan hacer eso. Muchas otras compañías ya teníamos esos sistemas porque ya estábamos habituados. Yo he trabajado siempre en el mundo de la tecnología y he tenido siempre que trabajar, teletrabajar con todo lo que yo viajaba. Los que viajamos realmente no hemos visto un gran cambio en la forma de operar, porque cuando estábamos viajando nos conectábamos con nuestra oficina, nos conectábamos, hacíamos todo de forma digital. Por tanto, obviamente, eso es una enorme realidad. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Qué está pasando? Y voy a daros algunos datos de encuestas, en este caso creo que es Bloomberg. El 96% de los CEOs de las compañías dicen que a raíz de la pandemia su empresa ha acelerado su transformación digital. El 71% de ellos dicen que se están preparando ya, fijaros lo que ha pasado, a que cambie la forma de trabajar de sus empleados. Alguien me ha saludado antes de recursos humanos, ¿no? Es decir, tenemos ahora que pensar cómo vamos a retener nuestro talento, cómo vamos a atraer nuevo talento y cómo vamos a trabajar con él.
Yo tengo muchos debates o cuando estamos con amigos, estamos charlando, y dicen, no, la gente, todo el mundo tiene que volver a trabajar en la oficina, porque yo no me fío. Otros dicen, no, se puede, yo no quiero volver a trabajar en la oficina, me quiero quedar en casa. No va a pasar ni esto ni esto. Lo que os puedo asegurar es que casi todas las compañías que podamos, vamos a tener un modelo mucho más híbrido, donde va a haber que formarnos y formar a la organización a una nueva forma de trabajo. 71% de los comités de dirección están en este momento centrando sus esfuerzos en ver cómo van a adecuarse al nuevo futuro. Fijaros las consecuencias que tiene esto. Si vamos a ir menos a la oficina, ¿cuántos metros cuadrados necesito? ¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros, por ejemplo, en ETAP ya hemos anunciado a los empleados. Nosotros tomamos una decisión muy dura el verano pasado, que fue adelantarnos, es decir, durante un año no se abren las oficinas. Obviamente, en el caso de que cambie la situación, iremos tomando de medidas, pero queremos que sepáis que en los próximos 12 meses podéis trabajar desde casa. Obviamente había algunos puestos que era imposible, gente que está metida en los data centers. Ahora que hemos empezado a reabrir las oficinas, la medida que hemos tomado es decir, vamos a trabajar de una forma híbrida. Yo, por ejemplo, voy a pasar 2 semanas al trimestre trabajando desde Silicon Valley. Y el comité de dirección nos hemos comprometido todos a estar en persona 2 semanas al trimestre. Seguramente los primeros meses viajaré menos. Hay puestos de trabajo, por ejemplo, persona de recepción tiene que estar en la oficina. Pero los comerciales que dicen, no, yo estoy siempre en clientes, dice sí, pero todos los lunes queremos que estéis aquí para hablar del forecast, hablar del pipeline como equipo de trabajo. Entonces, va a haber una metodología distinta. Cada una de las empresas vamos a adecuar la nuestra. Este es un gran área donde se está trabajando ahora mismo. Y el 46% de las organizaciones está hablando de que independiente de todo esto, además, tenemos que centrarnos en la sostenibilidad. Dice, ¿y qué tiene que ver esto con la transformación digital? Pues obviamente mucho, porque realmente muchos de los datos que voy a poder ser capaz de tener y absorber van a estar destinados a ser capaz de mejorar mi compromiso hacia cero emisiones y tener una agenda en el mundo de la sostenibilidad. Entonces, estas las respuestas que daban, como decía John Bloomberg, los CEOs de las compañías más importantes del mundo. Fijaros dónde está en este momento la cabeza. Es decir, 96% la transformación digital, cómo voy a adecuar mi compañía. Segundo, cómo voy a ser capaz ahora de poner a la gente a trabajar de una forma distinta de la que trabajaban antes. Cómo, qué políticas de recursos humanos voy a tener que adaptar. Cómo voy a facilitar y cambiar incluso el modelo de mi empresa. Y tercera, dice, tengo que utilizar todos los datos que tengo y tengo que poner en la agenda la sostenibilidad. Seguramente en los próximos años veamos cómo esto va subiendo. De hecho, una de las cosas que pedí fue ver un análisis. Este es más técnico. Esto es una encuesta que se hizo a directores de tecnología. ¿Cuáles eran sus prioridades antes de la pandemia? ¿Vale? Entonces, antes de la pandemia, programa de confianza digital. Hoy muchas de las preguntas que me han hecho, o antes cuando estaba hablando con un medio, me preguntaba sobre la seguridad de la tecnología, la ciberseguridad, los ciberataques, resiliencia de la infraestructura digital, protección de datos, transformación del lugar de trabajo. Fijaros, esta era transformación del lugar de trabajo, en aquel momento era la prioridad número 4. Hoy vais a ver ahora mismo cuáles son. Ya no es la primera, porque ya no la tenemos, porque ya lo hemos hecho. Muchos de ellos estaban pensando, ¿cómo voy a montar sistemas de videoconferencia o no, etcétera? Lo hemos tenido que hacer a marchas forzadas. Fijaros cómo cambió, y lo voy a hacer así. La prioridad 7 y 8, que era operaciones empresariales resistentes y programas de experiencia de cliente, han pasado a ser la número 1 y la número 2. Y ahora voy a hablar un poco de esto. Es decir, claro que ha habido cambios. Y fijaros, esta que decía, hombre, César, esto tiene que ser una prioridad ahora mismo. Pues no lo es, porque es que casi todos trabajamos ya de forma digital, por obligación. Por obligación. Vamos a hablar del primer caso. Operaciones empresariales resistentes. Y voy a poner los datos aquí directamente. Yo tengo una de las personas que están aquí, que cuando empezó la pandemia, al mes, en abril, sus ventas ese mes habían caído un 70%. Y al siguiente mes, estaban cayendo un 60%, un 50%. Ahí tienes que tomar una decisión. Dice, oye, y pasaba en aquel momento, me entrevistaban muchos, me decían, ¿qué hay que hacer? Había empresarios que decían, tengo que tomar el toro por los cuernos, tengo que reinventarme,
Tengo que crear una operación empresarial resistente, es decir, tengo que cambiar cosas. Y esto que es una amenaza, tengo que convertir en una oportunidad. Tengo que reinventarme. Otros decían, no voy a hacer nada, voy a parar y voy a esperar. Y otros decían, sigo con la estrategia que tenía, voy a morir con ella. Fijaros que la peor decisión eran aquellos que dicen, bueno, por ahora no voy a hacer nada, porque los que dicen, yo voy a seguir invirtiendo, haciendo esto. Otros se han reinventado y los que decían, voy a esperar y a esperar a qué, a tener más información. Esos que estaban esperando, esperando más información, era un problema. Ha sido un problema, se ha demostrado que ha sido un problema. Una persona que no está aquí me contaba, y además lo puedo contar, una de las mayores compañías del mundo de cines, me decía, César, es que a mí las ventas no me han caído un 50% o un 70%. Es que facturo cero desde hace 6 meses. Y lo peor de todo es que nunca fui capaz de hacer esto, y mira que me lo habéis dicho. Porque tengo cientos de miles de clientes que vienen en mis salas de cines por todo el mundo, con los que he trabajado, vienen aquí, y no he sido capaz de crear un modelo donde hoy, que ya no vienen, podía darles servicios yo. Porque yo sigo teniendo los títulos, sigo teniendo los derechos, que es verdad que son para mí, para poner en mis salas de cine, pero podía tener negocios con ellos, donde podía seguir facturando. Entonces, uno de lo que está pasando es, estos cambios que está viendo aquí, nuevamente están basados en decir, ¿cómo voy a utilizar los datos? ¿Cómo voy a utilizar? Y hablo de la nube, os diré por qué. ¿Cómo puedo utilizar todas estas nuevas tecnologías para que mi organización, en caso de que tengamos una situación como la que hemos vivido, olvidados de una pandemia, algo no previsto, yo sea realmente resiliente, sea capaz de resistir y sea capaz de adaptarme? Entonces, vamos a ser muy básicos. Si todo fuera en lápiz y papel y nos cambia la forma de trabajar, es muy complicado hacerlo, documentar todo. Hoy casi todas las empresas tenemos tecnología. Esa tecnología está funcionando y llevando los sistemas de gestión. La tecnología es capaz de hacer casi todo. El problema es el tiempo y el dinero que nos lleva a hacer un cambio. Seguro que tú que acabas de volver de México, te ha llevado un tiempo, tienes todo estructurado de una forma y las operaciones de GAM se llevan de una forma concreta. En la medida que tú seas capaz de digitalizar eso y utilices una arquitectura, unos sistemas lo más flexibles posibles, y por eso se habla tanto del mundo de la nube, tu forma de adecuar esa tecnología va a ser mucho más rápida. Pensemos en lo siguiente. La competitividad de todos nosotros pasa por la velocidad. Esa transformación digital es todo alrededor de velocidad. Ser capaz de hacer un cambio. Imaginaros si trabajamos en un banco y mañana queremos hacer una campaña. ¿Qué tiempo te lleva, José Luis, cambiar una campaña y ponerla en marcha? Podría llevarte meses. Meses. Tengo una idea, hay una oportunidad, quiero vender hipotecas. Al tanto por ciento, el sistema detrás para poder hacer ese cambio. Quiero tener, sacar al mercado un nuevo producto. Un nuevo producto. Es un nuevo SKU. Espera, hay que montar un sistema, hay que meterlo en los comerciales. Todo ese proceso te puede llevar semanas o meses. Depende de qué sistemas tengas. Eso no existe ya. Hoy tú tienes que ser capaces en 24 horas, 48 horas de cambiar tus sistemas y ponerlo en marcha. Fijaros algo más. Hoy hablaba con Pedro de GAM y me decía, mira César, de todos los negocios que hay, que son varios, pero el core business históricamente y el core business de la compañía, nosotros tenemos estas maquinarias, las compramos, fijaros el alto elevado costo que tiene eso de CAPEX. Y dice, y mis clientes no tienen que gastarse esos CAPEX, es decir, tienen OPEX. ¿Qué no está pasando en la tecnología? Lo que estamos viviendo en la tecnología es exactamente eso. Esas compañías que tenían sus data centers, que tenían que tener miles de metros cuadrados o cientos de metros cuadrados para poder tener sus data centers, tener gente de tecnología, tener refrigeración, los costos, comprar las máquinas, amortizarlas y tenerlo todo ahí, y backups. Y ahora dicen, pues mira, yo ya no lo tengo, yo lo que pago es un servicio que se llama OPEX en mi cuenta de resultados y me lo da un proveedor de nube. Sencillo. Claro,
empiezan las complejidades, porque dice uno, bueno, yo me encantaría hacer eso, pero estoy legislado y no puedo hacerlo porque yo estoy en el gobierno, por ejemplo, en los ministerios de defensa, por temas de seguridad y privacidad no me dejan sacar los datos, o yo estoy en país X, en Alemania, por ejemplo, y el mundo de la nube en Alemania está regulado para el mundo financiero, o en ese otro país, pero aún así quiero hacerlo como de CAPEX a OPEX. Muchas compañías como la nuestra les decimos, no se preocupen, ahí tienen las máquinas, no me las paga, usted me paga como servicios, lo manejamos nosotros. Entonces, esto ya está pasando. Todo este modelo en la tecnología es lo que está pasando y el mundo de la nube, el éxito que ha tenido, y por eso todo el mundo está yendo, es, uno, velocidad, dos, CAPEX a OPEX, tres, los costos son mucho más baratos. Yo ahora hablaré de algunos ejemplos. Y eso ha hecho que el gran boom esté ahí. Como consecuencia de eso, hay mucho más datos. Y como consecuencia de eso, cada vez hay mucho mayor demanda de matemáticos que puedan analizar esos datos. Pero mayor demanda es, todo lo que hablamos de la inteligencia artificial viene alrededor de algoritmos. Esos algoritmos los montan los matemáticos, o economistas, o analistas, para analizar toda esa información y todos esos datos. Ese músculo es la resiliencia y lo que están intentando hacer las empresas para poder crear ese futuro. Y el segundo gran área es la experiencia de cliente. Básicamente, el 90% de las empresas con las que trabajamos nos están pidiendo a las empresas de tecnología que les ayudemos a cambiar su experiencia de cliente. Por ejemplo, e-commerce. El ejemplo del que he hablado antes, de la persona que he comentado antes que cambió su forma de operar, tuvo que moverse al mundo de e-commerce porque la gente que le compraba y que le vendía tenían los usuarios finales no podían ir ahí a consumir sus productos porque estaba cerrado el sitio. Por tanto, le cambia completamente el modelo de distribución. Entonces, no vale decir, oye, pues nada, ahora me venden estos. No, tengo que crear una plataforma, tengo que ser capaz de gestionar esos datos, crear un e-commerce y tener una estrategia para poder llegar a ellos. Entonces, esta experiencia de cliente es fundamental. Y lo segundo, buscar mejor servicio al cliente y el compromiso como su resultado número uno. Pero fijaros, ese mejor servicio al cliente es lo que está sucediendo. Lo que está pasando ahora es, ya no solamente voy a darle mejor servicio como consecuencia de mi transformación, es que ahora más ya tengo los datos directos del cliente, que antes no lo tenía. Lo tenía un tercero. Imaginemos el mundo de consumo, cuando tú eres un fabricante y te lo venden los retailers o te lo venden los grandes almacenes. Tú no sabes quién te está comprando el producto. Entonces, ¿cómo cambias eso para que tú puedas tener acceso a ese cliente y a esa información? Eso es oro. Porque eso te va a permitir incluso hacer estudios de cuál es su forma de su comportamiento, cuándo quiere comprarlo, cuándo lo consume, cómo lo consume y dónde lo consume. Entonces, la cantidad de datos generados. Esto es realmente lo que estamos viendo. Y aquí podría estar un buen rato hablando. Pero voy a intentar explicaros lo siguiente. Fijaros. En 2019 existieron en el mundo, se generaron 46 zettabytes. Seguramente tú que estás en tecnología sabes lo que son. ¿Cuánta gente sabe lo que son 46 zettabytes? Nadie. Bueno, yo voy a explicar. Esta es una slide que nunca había presentado, ¿vale? La pedí yo. Un byte es un granito de arroz. Eso todos, hasta ahí vamos, ¿no? Vale, un zettabyte es el Océano Pacífico. Imaginaos todo el Océano Pacífico, ¿vale? Eso es un zettabyte. Bueno, pues en el año 2019 se generaron 46 océanos pacíficos, ¿vale? De datos, de información. En tan solo dos años se ha pasado de 46 zettabytes a 81 zettabytes. Eso quiere decir 81 océanos pacíficos. Para hacerse una idea, eso equivale aproximadamente a 24,5 veces la Tierra. Frente a 13,5, 14 veces que era antes. Estamos hablando de que la cantidad de información que se está generando y de datos es tremenda. Por tanto, hay un otro reto y es, ¿qué hago con toda esa información? ¿Cómo la sesgo? ¿Cómo la uso? ¿Cuál uso y cuál no uso? Ese es el gran reto que tenemos todos. Ese es el gran reto. Ahí es donde nosotros como compañía, por ejemplo, estamos muy centrados. Es decir, realmente los datos de vuestra base de datos para poder trabajar y operar en producción es misión crítica. Pero acceder a fotos de hace 35 años, pues igual no es una misión crítica. Entonces, ¿dónde almaceno esa información, esas fotos? No las quiero perder, pero no las tengo que ver todos los días. Con tenerla en un sitio guardada donde yo pueda hacer de vez en cuando
Y eso es muy sencillo. Yo no era un experto en el mundo de almacenamiento de datos, sigo sin serlo, llevo un año y pico, pero sigo sin serlo. Pero pensemos en lo siguiente, en casa todos tenemos archivos. Entonces, cuando llegamos hay veces que ponemos papeles encima de papeles. Bueno, esa es la forma más fácil y la más barata de almacenar la información. Lo vamos poniendo encima de todo, luego, claro, buscarla nos cuesta más tiempo. Cuando nosotros decimos, no, esto tiene que estar muy bien ordenado, porque lo tengo que encontrar muy rápido, ponemos archivadores. Con año 2018, impuestos de la renta, tal, y además aquí están los, y dentro pongo las facturas, y pongo, eso lo accedo en un minuto. Y lo tengo en un cajón aparte o lo tengo en un sitio aparte. Eso es lo que realmente es el gran reto ahora mismo. Cuando se habla del Big Data, eso es lo que está pasando. Bueno, lo primero te pidió más caro, pero así que no te podía dejar descolocado. Eso era lo habitual de los hijos. Pero realmente, mira, es una buena pregunta. Depende de qué quiera guardar en el teléfono. Casi todo lo que lo guardan, otros habéis oído iCloud o Google Drive o OneDrive de Microsoft, básicamente es lo que hacen. Claro, bueno, claro. Es que mira lo que acaba de decir. Eso es un mundo CapEx-OPEX, un buen ejemplo. Tú compras eso, guardas toda la información ahí o me compro más barato y pago dónde guardarla. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la guardas ahí, mucha gente no le gusta porque tarda más en bajarse la foto. ¿Vale? Entonces, exactamente es lo que está pasando. Piensa en esa parte de consumo en el mundo de las empresas. Dice, oye, yo monto mi SAP, lo monto en mi data center, como lo he tenido siempre, lo subo a la nube. Bueno, para subir a la nube quiero que los datos vayan muy rápidos. Quiero ser capaz de hacer esta información de esta forma. Y es lo que SAP está trabajando y, de hecho, nosotros hemos ganado ahora mismo el premio a ser la mejor compañía para hacer eso para SAP y con Microsoft en la nube. SAP on Azure. Claro, ahí es donde empezamos a tener muchísimos debates, porque dice, oye, yo no quiero subir a la nube porque tengo miedo que me lo roben. Digo, yo tengo más riesgo que te lo roben en tu dispositivo que tenerlo en la nube. Todo eso son configuraciones, cómo vas a tener la información, la tienes replicada o no, si cuando tú pierdes eso le das un botón y se borra toda la información o no. Es decir, aquí hay muchísima parte de formación de entender lo que es la seguridad de los datos, la privacidad, etcétera. Pero bueno, esto... Esa es la parte, el eje central de lo que está pasando. Es decir, esta explosión que hemos visto de datos hace que muchas compañías, cuando vemos por qué Amazon Web Services está creciendo tanto, por qué Microsoft está creciendo tanto, por qué Google está creciendo tanto, pues básicamente la respuesta está aquí. Facebook, otras. Claro, cada una de ellas tiene modelos de negocio distintas. Es decir, Google es la mayor compañía de publicidad del mundo. Por ejemplo, Microsoft no se mete en ese negocio. Se mete algo porque tiene Bing, pero no es su core business. Amazon es un core business. Es decir, Amazon Retail es el segundo, la parte de Amazon es la segunda compañía de publicidad porque todos se quieren publicitar ahí. Sin embargo, su core business parece que es el retail. Y luego, la compañía que más dinero genera es Amazon Web Service, que se dedica al mundo de la nube, que pertenece a Amazon. Bueno, es Amazon. Entonces, todo este concepto de inteligencia artificial pasa porque realmente hay tres grandes partes. Una, que es el mundo de los datos. Segunda, el mundo de la nube. Y la tercera, los algoritmos. Entonces, pensemos, mundo de los datos. ¿Por qué se generan más y más datos? Porque cada vez es más barato. Es decir, el coste por mega de almacenamiento de datos hoy, pues si antes pagaba yo en el año 90 o en el año 85, pues 30 millones de dólares, por una máquina que fuera capaz de almacenarme X información, hoy me cuesta $300 esa misma información, almacenarla. O procesar una máquina que fuera capaz de procesarte un teraflop, que es la medida que hay para ver la velocidad de procesamiento de una máquina, de poder hacer operaciones y pensar y hacer cosas, pues hace 20 años me costaba $15 millones, hoy me compro un Xbox y por $200 me lo hace. Entonces, claro, es mucho más barato el procesamiento, mucho más barato el almacenamiento, claro, y me voy a economías de escala para que me salgan esos costos. Por tanto, todo se está yendo a la nube.
Estos grandes fabricantes están captando toda esa información, la llevan ahí, es mucho más barata. Entonces, señor, usted lo que tiene que dedicarse es tener cada vez más expertos en analizar los datos. Entonces, cada vez más en las empresas lo que estamos viendo son expertos analistas de datos. A mí cada vez que me preguntan a amigos míos de sus hijos qué estudio, qué no estudio, etcétera, yo les mandaría por matemáticas, ciencia, tecnología, economista, para ser capaz de ser realmente gente que entienda y analice los datos. Esto es lo que está pasando. Entonces, ahí tienes los datos, tienes la nube, creas los algoritmos y esa ecuación se llama inteligencia artificial. Muy sencillo, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido siempre esto de la inteligencia artificial, parece de las películas, esto es muy, todos lo utilizamos todos los días. Todos lo estamos utilizando todos los días. Cuando hacemos una búsqueda en internet hay inteligencia artificial detrás, hay machine learning detrás. La máquina está aprendiendo de nuestras propias búsquedas. Está utilizando esa información y esos datos para dar los resultados que nosotros queremos que nos den. Que nosotros queremos que nos den. Porque saben nuestros gustos, nuestras preferencias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando esa información. Y esa información la está captando y está haciendo esos algoritmos para que dar la respuesta. Este es un ejemplo que creo que es muy bueno también para entender la velocidad de lo que hablaba antes. Fijaros, en el año 1990 aproximadamente se empezó a secuenciar el genoma humano. Costó aproximadamente unos 3.000 millones de dólares y tardó 13 años. En una noche se secuenció el genoma para el COVID. En una noche. Para ser una idea, Moderna nunca llegó a tener el virus in situ para poder trabajar. Solamente el software con la secuencia. En una noche fue capaz de estar en marcha y ponerse a disposición de distintos laboratorios, ponerse a disposición. Esto es lo que estamos hablando. Entonces, esta digitalización, lo más importante que quiero que veamos es datos y velocidad. Y luego, obviamente, interpretación. Interpretación de esos datos. Hay un ejemplo, hay un estudio de hace muchísimos años, que además no quiero decir la universidad porque no recuerdo qué universidad era, pero una de las top 5 mundiales. Y yo, vamos, es que no lo recuerdo ahora mismo, pero di una charla sobre eso una vez. ¿Cuántos de vosotros sois zurdos? Tres. Vale. Vuestra probabilidad de vida es 7 años menos que todos los demás. Duro, ¿eh? Bueno, esto es un estudio real, y es que no recuerdo la universidad. Y no quiero nombrar a una y luego decir, dijiste esta y esta otra. Un estudio real. Un estudio real que se hizo durante años, 7 años menos. Fijaros la importancia de saber analizar los datos y los sesgos que ponen esos datos. La buena noticia es que obviamente no es cierto. Es decir, no existe una correlación entre ser zurdo y diestro para los años de vida. Lo que sucede es cuando se hace el estudio, hace 50 años, 60, los padres, a sus hijos, hay un 11% de población más o menos que es zurda. A los padres e hijos que querían comer con la izquierda, les obligaron a comer con la derecha. Y con los años, pues ya se dieron cuenta que eran zurdos. Entonces, cuando haces la pregunta a la persona que ha fallecido si era diestro o era zurdo, te cambia la respuesta y por tanto los porcentajes te cambian. Y la presentación venía alrededor de cómo analizar esos datos y era básicamente como si tú te estuvieras fumando todos los días aproximadamente cinco cajetillas de pitillo de tabaco. Dices, pero no tiene ninguna relación. Entonces, este tema de analizar los datos y la velocidad requiere realmente muchísima tecnología detrás y ser capaz de quitar los sesgos para poder realmente interpretar esos datos y poder tomar decisiones. Resultados de la transformación digital. Esas compañías, este es un estudio de McKinsey, 23 veces más probabilidad de captar clientes. Fijaros, uno de los grandes cambios que está habiendo con esa transformación digital no solamente es ser capaz de dar mejor servicio al cliente, sino al interpretarlos mejor, voy a buscarlos de una forma mejor. Hoy venía con un amigo mío en el coche y me decía, César, ¿sabes qué? Una empresa que tenemos ahí cosas y tal, y dice, tenemos el 40% de cuota de mercado en captación de leads. De captación de leads. Obviamente estamos utilizando esto para que el 40% del mercado te pide información a ti. Eso es un gran éxito. El gran problema es que luego tengamos solamente un 15 o 20% de cuota de mercado de los que te compran. Entonces, el problema es distinto. No es que no los captas. Entonces,
Realmente, ¿cómo puedes captar más clientes? Conociéndoles mejor, ¿cómo utilizas? La digitalización te ayuda a ello. ¿Cómo aumento la rentabilidad de la captación de esos nuevos clientes? Obviamente. ¿Qué me costaba antes generar un lead? ¿Qué me costaba antes tener un cliente? ¿Cuánto me cuesta ahora? ¿Por qué? Porque utilizo la información de forma distinta. Y la mejora de la eficiencia operativa. Es evidente, y antes me preguntaba un medio, me decía, César, ¿crees que se va a destruir empleo? Y esa es la pregunta que ha habido siempre en todas las revoluciones industriales, ese es el gran debate que había. ¿Se va a destruir mucho empleo? Entonces, yo creo que sería ser un negacionista decir, no, no se va a destruir empleo. Claro que se va a destruir empleo, pero se va a crear mucho más. Y eso es lo que ha pasado en las anteriores revoluciones industriales, pero en unos perfiles distintos. Entonces, una de las grandes, grandes oportunidades que tienen, tenemos en España, en Asturias, pero en todos los países, y el gran debate que existe en el foro de todos los gobiernos, es cómo generamos más personas formadas en el mundo de las ciencias, de las tecnologías, de las matemáticas, incluso de la economía, para analizar toda esta información y estos datos. Pero fijaros lo que estamos hablando, de cómo multiplicamos nuestras empresas y que funcionen mucho mejor. Esa transformación digital va a habilitar nuevos puntos de compromiso en la experiencia del cliente. Realmente va a haber una forma distinta de trabajar con los clientes. Además, tú lo vas a pedir. Yo, por ejemplo, soy una persona que casi nunca, nunca, cuando me llaman por teléfono, tomo la llamada. Primero, porque casi siempre estoy reunido. Y si nunca la tomo, es decir, cuando no sé el número. Entonces, estoy reunido. Y si no sé el número, no contesto. Si es algo urgente, me van a encontrar seguro. Y casi nunca me han regalado nada, con lo cual no cojo el teléfono. Nunca, salvo que sea quien me llama. Ahora bien, es que yo no quiero que me hagan una llamada de ese tipo. Yo quiero contarte conmigo de una forma distinta, que sepan quién soy. Además, si ya saben o si supieran que yo no me gusta que me hagan una llamada telefónica, pues no me la harían. He tenido una compañía de teléfonos y sé que era de teléfono porque le pedí a mi secretaria que llamara porque me ha llamado tantas veces. Digo, a ver si me ha pasado algo grave en algún lado. Y dice, no, que te querían vender uno. Entonces digo, búrramelo para que no pueda volver a recibir la llamada. Entonces, creo que es la forma de trabajar esas nuevas oportunidades. Fijaros. ¿Quién se habría imaginado hace 20 años que la mayor compañía de automóviles del mundo es una compañía que no tiene un coche? Y que vale en bolsa lo que vale Uber. O la mayor compañía de que venda camas, habitaciones en el mundo, no tenga un solo hotel, no tenga una sola propiedad y sea la sola otra aplicación que sea Airbnb. De eso estamos hablando. Entonces, muchas veces que nos pasa a nosotros como empresarios o como directivos es que no queremos que el mundo cambie. Porque estamos en una zona de confort que nos viene muy bien. Pero claro, es que hay mucha gente muy inteligente que quiere que cambie porque además va a cambiar para bien. La historia de cómo cambió el mundo del automóvil, yo siempre conté ese ejemplo, creo que di una charla una vez aquí en Asturias donde hablaba de lo que pasó en la ciudad de Nueva York, donde había 100.000 caballos para operar la ciudad. Claro, te imagínate el negocio alrededor de esos 100.000 caballos, los jinetes, las empresas que dan de comer a los caballos, las que limpiaban lo que dejaban los caballos por ahí, las que tenían las cuadrillas para que vayan a dormir los caballos. Y de repente había, y ahí el I+D que había es a ver si puedo que el caballo pese 10 kilos más para cargar más carga, o si soy capaz de que el caballo esté más delgadito para vaya más rápido 3 kilómetros por hora. Y había otros trabajando, y dice, oye, si ya existe la rueda, ya tengo, y el motor ya existe, etcétera, voy a hacer un coche. 20 años tardó esa transición en pasar, 25, por intereses creados. Esto no está pasando a nosotros. Si realmente nosotros no tenemos que crear barreras de entrada por la innovación. Lo que tenemos que ser capaces es generar a nosotros. Yo he estado viendo unos proyectos que me ha contado hoy Pedro, he dicho, vamos, me parece, además muy relacionado con otros sectores, que decía yo, esto es que es algo que me parece brillante y que además es una realidad, va a pasar. Entonces, fundamental que esos datos lo utilicemos nosotros para generar nuevas oportunidades. Y nuevamente, tenemos que ser también inteligentes, ver cómo esa tecnología nos ayuda abaratar nuestros costos en la forma de operacionalizar. Pero no para ser más rentables como compañía, que está muy bien, sino realmente para ser capaz de utilizar estos, invertirlos aquí. Yo me incorporé a NetApp para hacer esto. Yo realmente, cuando me llama a mí NetApp, es una compañía, obviamente no es grande, tan grande como las otras que he mencionado antes, pero somos una compañía, una Fortune 500, cotizamos obviamente en bolsa, en presencia en 100 países, una compañía que genera aproximadamente 1,2, 1,1 billones de dólares de beneficio al año. O sea, es una compañía grande, una compañía importante, que nos ha ido muy bien, pero que teníamos la velocidad de transformarnos y ser capaz. Yo estoy trabajando en estas áreas. Obviamente le doy servicio a mis clientes, pero internamente también estamos trabajando en estas áreas.
en ser capaz de decir, oye, ahora que tengo todo este negocio de cloud, ¿cómo puedo innovar y hacer todos estos nuevos servicios? Ahora que estoy aquí, ¿cómo puedo dar mejor servicio a mis clientes? Entonces, esos son realmente los cambios que está habiendo. Voy a poner tres ejemplos reales y paro ahí y abrimos para tener una conversación, si os parece. El King College London. Básicamente, ha sido de los primeros en adoptar inteligencia artificial. Fijaros, para algo tan importante como el mundo de la medicina. Y lo que han conseguido hacer ellos ha sido utilizar todos esos datos que estaban teniendo de los pacientes para diagnosticar mucho más rápido, de forma mucho más certera, aprender de cada uno de los diagnósticos que tenían y, por tanto, ser capaz de atender a muchos más pacientes también. Este es un ejemplo como muchos otros que hay en el mundo de healthcare. Es decir, el mundo de la sanidad es uno de los más importantes para el mundo en cuanto a lo que se refiere a machine learning e inteligencia artificial. Obviamente tienes un médico que interpreta los datos, pero ¿cuántos nosotros hemos ido? Nos hacemos una radiografía, nos hacemos un escáner, sale, está bien, dice, tiene que venir el médico. Pero no ves nada tú, está ahí todo, hay que interpretarlo. Pero realmente la máquina ya está diciendo lo que ha visto la máquina. Y además le está diciendo incluso, le sugiere qué tipo de posibles tratamientos y está correlacionando datos con personas y dice, ¿qué peso tiene la persona? ¿Qué edad tiene la persona? ¿Cuál es el historial? ¿Qué es lo que te pregunta el médico? El médico va preguntando todos esos datos. Y el médico utiliza su experiencia, un médico que ve, digamos, a, no quiero decir 20, 50 pacientes diarios, me da igual, durante 220 días al año laborales, X pacientes al año, durante 30 años. La máquina tiene miles y miles y miles de datos e información desde el día 1 y no los pierde. Entonces, es capaz de generar todo eso. Eso sí, llega un médico, lo interpreta además. Pero la máquina está siendo capaz de ayudar, obviamente, al tratamiento de cáncer. Obviamente, lo que hemos vivido con el COVID. Ayudar, en definitiva, que nuestra salud sea cada vez mejor. Bueno, pues el King College London, nosotros trabajamos con ellos, ayudándoles en esa parte de datos. Esto que me gusta mucho. Somos sponsors de Aston Martin, el equipo de Fórmula 1. Y esto es todo. ¿Eh? Y Ducati también. Ducati también somos sponsors. Y del Luarca Club de Fútbol, y del Valdés Club de Fútbol, y del Marchica Club de Baloncesto, que también es del Luarca. Pero, efectivamente, de Ducati y de Aston Martin. Realmente somos sponsors, pero es que utilizan nuestra tecnología. Estos dos. Aston Martin. Fijaros, la Fórmula 1, igual que la MotoGP, que somos sponsors de Ducati MotoGP, realmente es todo alrededor de velocidad. Pero velocidad no solamente en el circuito, sino en la toma de decisiones. La toma de decisiones. Pedro es un enamorado del mundo del automovilismo y de las motos. Entonces, la cantidad de datos que genera un coche, cada vez que está dando una vuelta y le llegan los ingenieros y tienen que cambiar los relajes, tienen que tomar información. Y además solamente pueden mandar información cuando pasan por el pit lane. Cuando pasan por el pit lane, ¡fum!, vuelca toda la información y ahí están viendo con todos los datos y la información qué es lo que tienen que ajustar y le dan información al piloto. Vas a tener que repostar o vas a tener que cambiar la rueda, ¿no? Si la rueda no tiene nada, la va a tener en la siguiente vuelta. Es que tú no lo sabes, pero nosotros sí. Entonces, para nosotros es un parámetro muy importante porque estamos hablando de velocidad, de datos, de volumen de datos, de misión crítica. Fijaros si es crítica la toma de decisión, que tienes que tomar decisiones en nanosegundos, en segundos, con la información que te está llegando. No sé cuántos conocéis GamGam. Es una compañía relativamente pequeña. Es una compañía que básicamente nació y se ha dedicado a dar servicios a empresas para que la información y la forma que vamos a publicitarnos sea la más eficiente posible. ¿Cómo? Analizando lo que está en las redes sociales, analizando las páginas web, ¿dónde me tengo que publicitar? Eso sí ha existido siempre. Lo que pasa es que esos señores utilizan la inteligencia artificial. Entonces trabajamos con ellos para analizar todos esos datos, grandes volúmenes de datos, y dicen, no, Pedro, yo creo que GAM no lo deberías de anunciar, igual meto la pata, pero vamos, en el próximo, en la revista de golf, porque los golfistas no necesariamente, yo qué sé, ¿sabes? A jugar algo ni tan eso. Igual ahí estuvieras palos de golf o esto, pues sería mejor sitio. Y seguramente que los que juegan al golf sean empresarios que sean clientes vuestros. Pero bueno, me explico, es decir, tú estás buscando esas sinergias, utilizas los datos y con inteligencia artificial y machine learning, eres capaz de optimizar tu coste del lead. Eres capaz de optimizar dónde llegar. Hay más empresas que hacen eso, pero muchas de las que lo hacen para sus sites. Si tú trabajas conmigo y me llamo Google, no hay ningún problema. Vamos a hacer los Google Ads conmigo y yo los distribuyo. Estos señores son independientes. Y te van a decir, mira, yo utilizaría aquí la parte de Google, lo utilizaría aquí con esto otro, me metería en Amazon. Y nuevamente es un ejemplo de grandes volúmenes de datos
y cómo utilizar esos datos. Entonces, para mí, el outcome, y con esto terminaré, es, primero, el mundo de los datos es una realidad. Hay muchos libros que hablan que es el nuevo sistema monetario serán los datos, que el nuevo petróleo son los datos. Yo recuerdo una firma que tuve yo con el presidente de YPF en mi anterior etapa trabajando, firmamos un convenio y el titular que pusieron ahí era el nuevo petróleo de YPF son los datos. Entonces, yo creo que, qué duda cabe, que los datos son fundamentales en cualquier sector. La digitalización, me da igual el sector que esté. No, mi sector no es verdad, porque yo me dedico a la agricultura. La agricultura, pues uno de los que más le va a afectar el mundo de la inteligencia artificial, uno de los que más le va a afectar cómo ser capaz de utilizar IoT, el Internet de las Cosas, para poder tomar información, saber dónde sembrar, a qué hora recoger, cómo protegernos, etcétera, etcétera. Cualquier sector. Entonces, fundamental, y todo eso está basado en esa parte de datos. Así que con esto terminaría yo, que es, bueno, esto es publicidad nuestra. Nosotros nos dedicamos a desbloquear lo mejor de la nube, pero yo creo que la gran pregunta es qué hay en vuestros datos y qué vais a hacer con ellos. Así que el que no tenga un plan, dice, oye, ¿qué voy a hacer con la información que tengo y qué voy a hacer con todo esto? Es un problema. Nosotros que hablamos mucho con algunos amigos de sus negocios, etcétera, digo, mira, hay dos claves, no en todos los negocios, pero hay dos claves en los negocios. Y es cómo genero recurrencia. En el mundo, por ejemplo, de GAM, con OPEX, tenéis un negocio de recurrencia, obviamente. Y el segundo, ¿cuál es mi digitalización y qué hago con los datos? Y podría ser tres, porque no hace falta, yo puedo ser que yo tenga una compañía donde mis datos no sean el core, pero siempre los voy a utilizar. Pero cualquier empresa que vayáis a mirar, porque vais a comprar, os van a comprar, van a mirar qué negocio de recurrencia tenéis, cuál es vuestro modelo de digitalización y qué volumen de datos manejáis y qué información manejáis. Así que con eso termino. Si os parece, ya abierto cualquier pregunta, comentario, sugerencia, lo que queráis. Siempre lo hemos hecho, pero no de una forma tan estructurada. Es decir, antes era el director general o el director tal que con su información, la cual es magnífica, sus experiencias, tomábamos decisiones. Es como el ejemplo que he dado del médico. Es magnífico. Lo que sucede es que si somos capaces de crear sistemas que aprendan mucho más y mucho más rápido que nosotros, tomaremos mejores decisiones. Obviamente luego las tenemos que interpretar. El ejemplo de los zurdos. Hay que saber interpretarlas, hay que tener mucho cuidado. Es decir, la máquina no, porque cómo aumentamos la información nos puede dar un resultado distinto. Cien por cien. Magníficas preguntas. Vamos a ver, la primera, voy a ser provocativo en la respuesta.
Tú me has preguntado por los datos. Muchas veces me preguntan por la transformación digital, la digitalización, ¿en qué sectores lo vamos a ver más? Y esto es la misma pregunta que hacían hace años, o muchísimos años, donde decían, oye, ¿la electricidad dónde la vamos a ver? En todos lados. En todos sitios. Obviamente depende el consumo que vais a tener, pero en todos los sitios. Esto va a ser algo natural para nosotros. Hoy para nosotros quedarnos sin luz sería algo muy poco natural. Es decir, nosotros notamos cuando no tenemos electricidad en algún sitio. Cuando hemos tenido, por lo que sea, un problema de electricidad, pues te cae internet, no tienes luz por la noche, tienes que ir con una vela, no puedes ver la televisión. Es algo natural. Sin embargo, no lo pensamos que tenemos luz. La transformación digital y los datos son naturales para nosotros ya. En la toma de decisión, en lo que hacemos. Es decir, para ahora mismo, para cualquier chaval, yo me acuerdo cuando discutía con mi padre, me decía, cállate, que soy tu padre y sé mucho más que tú. Y me tenía que callar. Yo a mi hijo, lo primero, no le puedo decir eso ya. Y segundo, si se lo digo, me dice, va, ¿ves cómo? Buscan internet y me dicen, ¿ves cómo no tienes razón? Entonces, te callas la boca. Entonces, realmente la información y los datos están en todos los sitios. Ahora, me ha hecho una pregunta, dice, ¿y en Asturias qué posibilidades tenemos? A ver, yo no soy un experto, un economista, para dar ningún tipo de speech en lo que se puede hacer o no se puede hacer en Asturias. Pero yo sí que creo que tenemos unas grandes fortalezas. Es decir, la educación en Asturias, tenemos ingeniería, tenemos una gran escuela de matemáticas, de economía. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de que ese talento se quede. Claro, ¿cómo generamos el empleo aquí? Olvídate de los datos ya. ¿Cómo generamos que la gente quiera quedarse aquí? Y esto no es decir, pues los empresarios vengan. Yo creo que este nuevo mundo de la flexibilidad es una magnífica oportunidad para Asturias. En Asturias se vive muy bien. Mucha gente viene, por eso venimos aquí. Porque se vive bien. La calidad de vida, que es algo muy importante, no aparece aquí. Pero la calidad de vida es un punto de inflexión para muchísimas personas y para muchísimos empresarios. Esta pandemia en Estados Unidos ha visto un cambio de gente yéndose de Silicon Valley, yéndose de Nueva York a zonas en Estados Unidos donde la vida es algo distinta, el ritmo de vida es distinto. Mucha gente se ha ido de la costa oeste a la este, al sureste, y mucha gente del norte se ha ido también al sur. Entonces, yo creo que es una magnífica oportunidad para Asturias, incluso para España. Eso tiene otras implicaciones. Otras implicaciones, decir, oye, para mí realmente es atractivo venirme a España si vengo del extranjero por temas fiscales. ¿Es Asturias atractivo para mí? Es otro debate. Pero es muy importante que lo entendamos porque eso es lo que va a generar realmente que venga talento, vengan empresas y generemos más. ¿Cómo conectas todos esos puntos para ser capaz de generar por lo que todos queremos generar? Todo el mundo ha querido crear un Silicon Valley en sus países. Silicon Valley fue lo que fue fundamentalmente porque había un gran modelo de educación alrededor de ello. Las grandes universidades estaban ahí, el talento está ahí, llegan los venture capitals, llegan los fondos, invierten ahí en los proyectos de los estudiantes y montan las empresas. Hoy no hace falta irse a Estados Unidos para montar eso. Fíjate lo que ha hecho Israel, lo que está haciendo en Inglaterra y muchos otros países. Entonces, podemos hacerlo en España. ¿Dónde? Donde realmente podamos juntar ese mundo de educación, inversiones, digamos, los inversores. Y esas inversiones van a venir dadas en cuanto se genere el ecosistema. Entonces, esa es en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta de la privacidad de los datos, claro que están regulados. Europa, por ejemplo, tiene una regulación distinta distinto que el resto del mundo en cuanto a esa privacidad de los datos, por ejemplo. Entonces, muchas multinacionales tienen que adecuarse para poder operar bien en Europa o bien con europeos en otros países para que esa forma de trabajar con los datos que nosotros tenemos, en el caso de NetApp nosotros no tenemos los datos, pero que las empresas tienen, es distinta. Por lo tanto, cada país tiene... Europa, casi todos tenemos la misma regulación basada en lo que ha querido hacer la Comunidad Económica Europea. Pero es cierto que cada país ha podido ir a más, como es el caso de Alemania, por ejemplo, o otros países, o Francia también, que han tomado unas medidas más estrictas en cuanto a la residencia de los datos. Entonces, realmente el mundo de la privacidad de los datos, hay que entender bien de lo que estamos hablando. Si me dices, César, ¿te preocupa que la empresa X... suba esto con Microsoft a la nube o con Amazon Web Services a la nube o con Google Cloud relativamente? Todos ellos van a cumplir todas las privacidades de datos que hacen falta. Y de hecho, la privacidad que van a tener, la seguridad de esos datos, seguramente sea mayor que la que puedas tener tú en tu propio data center porque uno de tus empleados te los puede robar. Entonces, o tomar, o la seguridad incluso de que un hacker te entre es mucho mayor. Más por ser de que te entre es mucho mayor en tu propio data center que tenerlo en uno de estos grandes hyperscalers. El problema que hay es que no estamos formados. El problema que hay es que realmente no sabemos nosotros qué es lo que estamos aceptando.
Todos los días aceptamos cookies. Todos los días. ¿Acepta cookies? Serán galletas. Y se está aceptando. ¿Qué? Esa información realmente no es tan relevante, pero sí que te hacen un tracking de qué es lo que te está gustando, dónde estás. A mí me preocupa mucho más las aplicaciones que dicen, ah, esta es gratuita. Magnífica, me la bajo. Y dicen, ¿de verdad que te están escuchando? Pero si le diste tu autorización. No lo recuerdo. Bueno, cuando aceptaste bajar la aplicación, las 50 páginas que vienen ahí, pues no te las lees y aceptas eso y te están escuchando, te están... Entonces, yo creo, a ver, cada vez hay más regulaciones para decir, si usted va a hacer esto, por ejemplo, de escuchar o de grabarte. Entonces, la regulación va a ir por detrás de la tecnología siempre, siempre ha pasado. Entonces, yo os diría que es fundamental, primero, quién va a ser vuestro proveedor de tecnología, con quién vais a trabajar y cuáles son sus modelos de negocio. A mí me dicen, no, yo no te cobro nada. Y dicen, ¿desde qué vive? Vale que seas buena persona, pero tiene que vivir de algo. Entonces, si tú no me cobras nada, aquí hay un modelo de negocio detrás. Y en casi todas las aplicaciones de consumo, el modelo de negocio son los datos. ¿Cómo comercializas esos datos? Un gran debate que ha habido y que hay es sobre la regulación que tienen, por ejemplo, las entidades financieras. Las entidades financieras históricamente y todavía tienen muchísima información y datos, pero no la pueden vender. Están regulados. O las telcos. Hoy saben las telcos que estamos hoy todos reunidos aquí. Hoy lo saben. ¿Qué pueden hacer con ello? Está limitado. Desde luego no venderlo. Pero eso lo saben. Estamos conectados, saben que estamos aquí, saben que hoy ha habido un evento en GAMP, eso lo saben. Entonces, ¿cómo utilizan esa información? Es decir, realmente la regulación que hay en algunos sectores es mucho mayor que en otros, pero, por otro lado, somos nosotros los que estamos dando esas autorizaciones. Es decir, no es que sea algo ilegal. El que lo hace ilegal es ilegal, es decir, no se puede hacer. El problema que hay es hacerlo de forma legal porque nosotros, por nuestro desconocimiento, dejamos hacer eso. Es el gran debate que hay en la privacidad. Y luego hay otro problema más, que ya está conectado al gran debate de la ética. Tú antes has dicho, ser un buen directivo, ser un buen jefe y ser buena persona, hay un gran libro alrededor de eso, que básicamente te explica, y yo lo aprendí hace muchísimos años, fijaros qué duro que voy a decir, que despedir a una persona que yo me veía incapaz, porque yo es que es muy buena gente. Básicamente yo no era buena gente porque, claro, si yo no removía un obstáculo que existía en la empresa, pues había 250 familias o 300 familias que igual tenían que dejar de comer porque esta persona pues no estaba haciendo los cambios que había, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la ética de lo que está pasando es muy compleja porque te vamos a poner límites a todo esto. Yo creo que tiene que haber límites. De hecho, nosotros, una compañía, está adherida a crear esos límites en cómo utilizas la información y los datos. Pero claro, hay mucha gente que dice, oye, estamos poniéndole trabas al campo. Porque realmente, si empezamos a poner trabas, no vamos a seguir innovando y avanzando el mundo como deberíamos. Eso es un enorme debate. A mí me preocupa mucho más la parte de la ética y la palabra ética en sí, de cómo utilizas la información, que la parte de privacidad, que realmente la regulación siempre va a ir por detrás. Lo que tenemos que ser cada vez nosotros más conscientes de qué autorizamos y con quién hacemos acuerdos. Mira, hoy no lo he presentado, pero el punto número uno, yo cuando me reúno con un presidente de una compañía, me dice, quiero cambiar la compañía, quiero hacer la transformación digital, ¿cuál va a ser mi mayor reto? Siempre digo, vas a ser tú. El mayor reto del cambio de una compañía es el presidente del comité de dirección. ¿Por qué? Porque estamos habituados a hacer las cosas de una manera y no puedo decir a la gente, hazlo de otra forma, pero yo sigo haciendo lo mismo. O sea, tenemos que liderar con el ejemplo. Por tanto, el punto número uno de cualquier transformación es una transformación cultural de la compañía. Cambiar la cultura de la compañía, liderada por el presidente y el comité de dirección. Entonces, me ha hecho una pregunta, oye, España ha sido siempre, estamos en el furgón de cola, en la transformación digital, furgón de cola, en la innovación. Curiosamente, no estamos en el furgón de cola, estamos en el furgón, diría, en el primer furgón en el mundo de la sostenibilidad.
energías renovables. Y de hecho, yo creo que tenemos que ser capaces ahora mismo de apostar muchísimo ahí como país para no perder esa posición de liderazgo que hemos creado. Mira, realmente el motivo por el cual no hemos ido en esos furgones principales es porque no teníamos la necesidad. Es decir, en los años 80, 90, nosotros somos un país relativamente grande, es decir, no somos Dinamarca, no somos Suecia, o Noruega, Holanda. Yo fui director de pymes hace muchísimos años en España y dando charlas sobre las pymes y las tecnologías. Claro, yo sabía lo que sabía, pensé que sabía mucho, por cierto, hasta que vas siguiendo aprendiendo y cuando te vas fuera al extranjero y ves, claro, tú naces en Dinamarca y te haces empresario en Dinamarca y tu población en Dinamarca es de 5 millones de personas, primero, desde que naces, eres bilingüe. Todos en inglés, vas al colegio en inglés y en danés, etcétera, etcétera. Y te educan a pensar en un mundo internacional. Internacional, porque saben que realmente, y nosotros no, en España realmente montábamos nuestro negocio, en Asturias, y joder, si nos iba bien salíamos a Castilla y León, o a Cantabria, o al País Vasco, y joder, estamos en toda España. Claro, la velocidad era distinta también. Entonces nosotros hemos sido culturalmente un país de relaciones, un país estrecho, un país donde nos gusta estar entre nosotros, etcétera. Y esto de la expansión internacional no era necesariamente, no venía de nuestro DNA. Entonces, no nos puede llamar la atención que una isla, gran potencia, una isla como Inglaterra, pues tenga ese potencial, porque desde el principio yo salgo fuera de la isla. O Dinamarca, o Noruega, o Suecia, o Holanda. Italia tiene un problema parecido al nuestro. Italia tiene un problema parecido al nuestro. Entonces, realmente, yo no creo que vamos a ser los primeros, porque hay una parte cultural. Es cierto que el cambio que estamos dando es tremendo y es muy cierto que la infraestructura que tenemos es de las mejores del mundo. Entonces, eso va a permitir que haya más inversión aquí en cuanto a data centers, etcétera, etcétera, pero nos va a llevar años. Yo creo que los jóvenes sí que están teniendo un pensamiento mucho más global. Cuando montan sus negocios, es un negocio para escalar. Y nosotros montábamos negocios y el 99% del tejido empresarial en España son pymes. Entonces, va muy asociado a la parte cultural, no a la parte de talento. ¿Cómo debería gestionar una pyme? ¿Incorporar personal? ¿Su volumen? Pero la verdad es que internaliza todo. La pregunta es magnífica y te has dado de pymes, pero piensa incluso en las grandes empresas, la cantidad de datos que tienen. Fijaros, la externalización, muchas de las compañías han hecho outsourcing de sus sistemas, de gestión, de tecnología, etcétera. Pero claro, esas compañías que estaban haciendo esa externalización, una pyme dice, yo me llevas a mí mis sistemas, me llevas mi tecnología. Pero ellos no conocen tu negocio como lo conoces tú. Nadie conoce el puerto como lo conoces tú, nadie conoce GAM como lo conoce GAM, nadie conoce el banco como lo conoce el banco. Entonces tú realmente lo que tienes que decidir es, oye, primero saber qué información tienes. ¿Qué información estoy captando y dónde la tengo? Ah, pues yo no sabía que tenía esta información. Vais a quedaros perplejos cuando empecéis a hacer ese análisis, a empezar a entender y dices, anda, pues yo no sabía que captábamos toda esta información. Yo, por ejemplo, en mi empresa, nosotros, para dar mejor servicio a los clientes, yo estoy conectado a sus sistemas de almacenaje y, por tanto, sé cuánto están almacenando. Tú imagínate qué diferencia hay. Que ellos igual ni se han dado cuenta que están llegando al tope y que se les va a caer el sistema y que me llama el director de tecnología y dice, oye, que me he quedado, que mañana llega al tope porque ha habido un pico. Y llega al tope, ni todo, que me mandes más tecnología, más máquinas. Oye, que yo las tengo que producir, o sea, hasta dentro de un mes no te las puedo mandar. A que yo esté viendo eso y que le llamen y, oye, Pedro, fíjate la información, los datos que estoy teniendo. Oye, Pedro, estáis en esta evolución, mira a ver si tenéis un problema ahí, porque estáis captando mucha información o tal, o quieres que vayamos haciendo esto otro. Entonces, lo más importante, Ramón, sería, primero, ¿qué datos tengo y qué información tengo? Segundo, ¿quién soy? ¿A qué me dedico?
¿Y para qué me vale esta información? Y ahí sí que te pueden asesorar. Ahí sí que te pueden asesorar y decir, oye, con la información que yo tengo, ¿qué podría hacer yo con esa información? Si tú, desde tu punto de vista, desde tu negocio, igual ves dos cosas, pero hay gente de fuera que te dice, no, espera, hay dos o tres posibilidades más. Y la siguiente es, oye, espera, pero yo podría captar más información. Claro, tú tienes que hacer, tú tienes que pensar en el outcome. Ese outcome te va a venir dado primero por tu estrategia como compañía, por dónde empiezas y luego qué más, ni quieres captar o no. Yo creo que el análisis de esos datos no debería externalizarse. Salvo que tengas expertos en la materia que quieran trabajar contigo en esos datos. Porque el experto del Porto, el experto de GAM sois vosotros. Entonces, lo que sí que creo es una ayuda a decir, oye, en mi modelo de negocio, ¿os acordáis la segunda parte que decía modelos de negocio pueden cambiar? Cuando hablaba de Uber, hablaba de Airbnb. Pues claro que te viene bien que alguien te pueda tener una sesión contigo o dedicar tiempo a decir, mira, hay malos, varios modelos de negocio. Las grandes compañías, las grandes consultoras lo que están haciendo. Pero luego ya no se meten ellos a decir, bueno, pues oye, yo es que voy a crear el nuevo modelo. Los puedes contratar, pero yo creo que esos análisis de datos debe hacerlos tú ahí dentro. Magnífico. Muy bien. Por ser tú, ¿eh? La respuesta no lo sé. Y digo no lo sé porque soy incapaz de predecir esta transformación digital hasta dónde vamos a llegar. Date cuenta que estamos hablando de inteligencia artificial, machine learning, el volumen de datos es cada vez mayor. Por tanto, yo creo que estamos en una ola que es una ola que, vamos, seguro que va a durar durante muchísimos años. Lo que te puedo decir es que cuando estamos pensando en el mundo de cloud computing e inteligencia artificial, estamos viendo la punta del iceberg. Los sistemas hoy, las empresas, y en el mundo del consumo se ha movido muchísimo al mundo digital. Es decir, muchos de nosotros ya compramos online, muchos de nosotros queremos tener una experiencia. Eso no quiere decir que vaya a desaparecer el mundo físico, pero muchas de las cosas ya estamos habituados a hacerlo online. Muchos de nosotros ya no vamos a las oficinas de los bancos. Entonces, esa digitalización ya es una realidad. Pero el mundo de las empresas, solo una parte se ha movido esa parte digital. Voy a ser muy transparente, muy específico. Hoy que le he preguntado a una empresa, le preguntaba, ¿y qué tenéis en la nube? Que no, hombre, ya tenemos toda la parte de voy a decir, Office 365, lo que es el correo, lo que es videoconferencia, lo tenemos online. Eso es una parte del 5%. Es decir, realmente el core de la compañía, que es la gestión de la empresa, la contabilidad, el core, las fábricas, el supply chain, su ERP, no lo tienen en la nube. Entonces, eso va a pasar a la nube. ¿Cuándo?
cuando las empresarias y las empresas vayan viendo. Y fijaros que en mi caso, vamos, nosotros estamos encantados de que estén aquí porque tienen tecnología nuestra. Si van a la nube también tendrán tecnología nuestra. Hay compañías que solo viven de aquí o solo viven de aquí. Afortunadamente nosotros podemos vivir de los dos sitios, con lo cual yo no tengo ese sentido de urgencia que se muevan o no se muevan. El motivo por el cual habitualmente no se mueven esas empresas a esa digitalización mucho, mucho mayor. Ojo, que aquí estás digitalizándote, pero no a la velocidad de aquí. Es por un hay dos motivos. Uno, hay una parte de costes aún. Y la segunda, en algunos escenarios, la segunda y la más importante es por el tema de la velocidad de poder trabajar. ¿Y por qué? Porque esos datos, en la medida que no se hablen, no estén archivados de una forma estructurada aquí, igual que aquí, las operaciones son mucho más lentas. Entonces, la respuesta es, estamos viendo la punta del iceberg en toda esta digitalización. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Pero que esto acaba de empezar, no te quepa la menor duda. Muchísimas gracias. Hemos conseguido el objetivo, que es este foro, es un foro para charlar. Indudable que viendo César lo íbamos a conseguir y vamos a conseguir charlar, y este es el objetivo. Ojalá podamos hacer muchos más. Va a ser muy difícil, hoy hemos puesto el listón muy alto. César no lo dije, pero está considerado uno de los 50 hombres más influyentes en el mundo de la tecnología del mundo y es uno de los 100 españoles más influyentes en el mundo. Y hay una cosa que no he leído en ningún sitio de César, pero que doy fe, y algunos de los que estamos aquí damos fe, no hay nadie que abra más rápido botellas de vino y más cantidad de botellas de vino cuando vas a su casa a comer. Y eso estoy seguro que nadie lo puede hacer. Gran enamorado del vino, y hoy vino José Moro a escucharle, que es de las bodegas Emilio Moro. Hago un poco de publicidad para mi amigo José Moro, que tomaremos un gran vino, gran amigo. Y eso es una cosa que iba a hacer. Hoy hemos tenido un foro, hemos estado aquí personas, si analizáis, tenemos una interesante diversidad de edad. Directivos más senior, como yo, ya viejos, los seniors viejos, con un montón de gente joven de un programa de talento que tenemos en GAN y otros. Y César dijo una cosa que quiero reflexionar. Yo te había escuchado eso una vez en Gijón, en un foro del comercio, que fue la resistencia de los lobbies de los caballos a que el motor de explosión de Henry Ford ya estaba, lo que tardó años, creo que una década en entrar, o dos décadas, en entrar en Nueva York por la resistencia de los lobbies y los intereses económicos de los que cuidaban, vendían, mantenían y recogían la caca de los caballos. Pero dijiste además que en realidad los directivos no queremos cambiar las cosas porque es nuestra protección. Y eso a mí me preocupa mucho. Y yo lo que quiero es esta reflexión. Tenemos que nosotros colaborar a no resistirnos a ese cambio. Y vosotros, los jóvenes, tenéis que ayudarnos a tirar esa resistencia nuestra. Porque es lo que más nos va a condicionar nuestro futuro. Toda la tecnología, todo existe. Tenemos los datos, tenemos la tecnología, sabemos gestionarlos, casi ya sabemos hasta leerla, sabemos interpretarla. Y la resistencia de los que no nos sentimos tan cómodos en eso, la resistencia a preservar nuestra estructura de comodidad, es lo que puede hacer que no vayamos lo suficientemente rápido. Por eso me encantó mucho escuchar a César y estar pensando quién estaba escuchándolo, como me encantó mucho que te hiciste una pregunta, la persona que dirige la Escuela de Ingenieros de Asturias, y tú dices, es que en Asturias hay una buena escuela de ingeniería. Se lo estabas diciendo a quien la dirige, que lo sepas. Muchísimas gracias a todos. César, un placer, de verdad, una gozada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, César.